Buenas noches, muchas gracias por vuestra asistencia a la primera de esta velada, a la primera de las noches de esta velada que organizan la Hermandad del Cautivo de Chipiona junto con el Ayuntamiento de nuestra localidad. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta apacible noche y seguro que vamos a pasar un rato entrañable, tanto hoy como mañana sábado. Decirles para aquella gente que ande un poco despistada con el tema de la salida procesional de la Virgen del Carmen, que este año vuelve a salir la Virgen del Carmen el domingo al mediodía. La misa será a las 12:30 en la parroquia y en torno a la 1 la Virgen del Carmen en Barriguela saldrá hasta la Cruz del Mar, hasta la zona del Muellecito, donde será embarcada. Llegará al muelle sobre las 3 de la tarde y luego a partir sobre las 7:30 de la tarde, 7:30, 8, saldrá ya en procesión desde el muelle hasta su parroquia. El recorrido tradicional que coge por aquí, por la calle El Barrio, coge por calle Larga, Hermano Álvarez Quintero, Padre Lechundi, calle Castillo, es el recorrido que habitualmente nos tienen acostumbrados desde la Hermandad del Cautivo. Eso será el domingo, por la noche, a partir de las 12:30, los fuegos artificiales que nuevamente se van a disparar desde la azotea del castillo, un sitio emblemático de nuestra localidad y, por supuesto, que embellece aún más la fiesta. Y ahora estamos aquí para homenajear a una persona que tiene una relación, ha tenido una relación estrecha con el mundo de la mar. En esta ocasión, una persona que ha sido propuesta por la Asociación de Mariscadores de nuestra localidad, Jarife. Y antes de que tome la palabra la alcaldesa, vamos a solicitar la presencia en el escenario de Francisco Reyes González, el Águila, acompañado de sus hijos. Fuerte aplauso para este hombre. La alcaldesa le hace entrega de este detalle marinero en recuerdo de esta noche y también como una trayectoria envidiable manteniendo un corral de nuestra famosa costa. De sus hijos. Buenas noches. Mi padre ha sido catado toda la vida, mi abuelo, yo también he sido catado, mis hermanos, hemos trabajado todos en la playa y entonces le agradezco mucho que estéis todos aquí, todos los presentes y me acabo bloqueado, pero vámonos para nada. Dale, a ver, esto es lo que yo quería sacar, una sonrisa. Estamos serios. A lo que vamos. Se lo merece porque él, como dice Nico, no ha llevado un corral, sino ha trabajado en todos los corrales de Chipiona. Porque él ponía muy bien las piedras y hacía muy bien los corrales, como hacía artesanalmente. Y como se debe de hacer ahora. Y no sé, agradecerle todo la presencia y el cariño y que esto siga para adelante y que mi hermano diga unas palabras también, porque no, hombre, me voy a comer el micrófono yo. ¡Por favor! Me gustaría en su día, que me lo propuso una mujer del ayuntamiento, que se le hiciera una calle con tu nombre. A ver si lo podemos conseguir también. Gracias. Hola, buenas noches. Como ha dicho mi hermano, daros las gracias por la asistencia a este evento, homenajeando a una figura del catador más antiguo del mundo, porque es mi padre. Y nada, una larga trayectoria en los corrales, ha llevado 140 años en nuestra familia, ya hoy en día ya no están, los han cogido otras personas y lo que se trata es que los corrales sigan hacia adelante. Si uno no puede, pues que lo coja otro, pero que estén arreglados. Daros las gracias porque para él es muy importante
este homenaje, como diría yo, por esta larga trayectoria y ese afán de los corrales. Y no decir, bueno, nada más, sino siempre dar las gracias a la corporación, a la Asociación Jarife por ponerlo como hombre del mar. Y nada, muchas gracias a todos. A continuación tiene la palabra la señora Clarencia Sal Jurado. Bueno, buenas noches. Agradecer desde el Ayuntamiento de Chipiona vuestra presencia en este homenaje. Es el segundo año consecutivo que lo hacemos aquí, en esta plaza del barrio tan chipionera, tan familiar, desde donde han nacido muchas familias. Y ha sido todo un éxito cada vez que hemos lo hecho aquí, ¿no? Como digo, desde hace dos años. Para nosotros es un orgullo, igual que lo será para la familia, en este caso para Francisco, que en este caso la Asociación Jarife, que le tenemos que agradecer que le pidiéramos ayuda y haya propuesto a una persona a la que hoy damos este homenaje tan merecido y tan justo, porque, como bien ha dicho la familia, pues ha sido un catador al que le tenemos que agradecer no solamente el trabajo que ha hecho, ¿no?, sino que también conserve pues un patrimonio histórico como el que tenemos en Chipiona, que lo tienen en muy poquitos sitios, como son los corrales de Chipiona. Agradecerle a la Asociación Jarife, que es verdad que ahora ha cogido el testigo, pero sobre todo a esta familia que de padres a hijos, esta tradición milenaria, han hecho que hoy nosotros podamos disfrutar y tengamos también turismo y tengamos el renombre también como patrimonio histórico y cultural que tenemos aquí en Chipiona. Eso se lo debemos hoy a este hombre que está aquí con nosotros y que ha hecho también hoy el esfuerzo de venir aquí. Quiero agradecerle también a la Asociación, a la Hermandad, perdón, del Cautivo, junto con el Cruz de Vela, que nos ha ayudado también este año a embarcar de nuevo a la Virgen del Carmen, que el año pasado sabemos que se quedó sin entrar en la mar, ¿no?, nuestra Reina de los Mares, y este año hemos conseguido entre todos, entre la colaboración de los tres, pues hacer que la Virgen del Carmen vuelva a embarcarse y tengamos pues que hacerle también este reconocimiento a esta Virgen tan querida por los marineros y por todos los chipioneros también. Así que agradeceros también que estéis aquí, también para disfrutar de las academias y de las personas que van a cantar. También mañana tendremos otras actuaciones y, como digo, es un honor para el Ayuntamiento de Chipiona que entre todos le demos pues a esta fiesta el carácter que debe tener, y con las actuaciones y con este homenaje pues hacerla grande como se merece esta Virgen del Carmen aquí en el pueblo de Chipiona. Muchísimas gracias y que disfrutéis de la velada, y mañana también os esperamos aquí. Bueno, él está muy agradecido. Que tiene faringitis y no puede hablar. Pero que está muy agradecido y nos vamos a echar una foto de familia para el recuerdo. ¿Vale, Francisco? Venga, muchas gracias.